¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a ver las mejores jugadas de la IEM de Colón, evento que ha dado que hablar. Porque chicos y chicas, ha habido upset de la hostia. Por ejemplo, el run de So me ha parecido increíble. Ha sido, si no me equivoco, lo más grande que ha hecho un equipo portugués. Luego tenemos a un... Vitality, que gana por fin ese preciado trofeo. De hecho, Apex, que como sabéis lleva compitiendo toda su vida desde 2013-2014, es la primera vez que consigue ganar en la catedral. Un JL llorando de la frustración cuando le dieron la medalla del segundo puesto. Ha habido muchísimo de lo que hablar en este evento y vamos a verlo todo ahora mismo. Vamos al lío. 9Z, qué lástima, chicos, que no se diera. Me pareció un evento en el cual podían dar otro step up brutal, pero bueno, ya estar ahí es una locura. Vamos a ver. Papito. Él se la dice, él se la come, tío. El Corazai 7 baiteándole, tiene la bomba ahí. Y se limpia las manos el cabrón. Bueno, Nico, qué lástima, tío. Qué lástima que G2 no llegara más lejos, ¿eh? Bueno, y el primer partido que perdió contra So, ahí estará en la memoria, ahí estará en la memoria. Pero Nico jugando bien. Monesi también muy lindo. Qué bien lo hace verde. Qué bien lo hace verde, tío. Bueno, movemos a Ancient. Y Spirit. Spirit, evidentemente. Si no me equivoco, se tocó con G2. No pudo ganar. Un Spirit caído de momento el año de más a menos, ¿no? Bueno, Dupri liándola. El 5 veces campeón de Major. El único jugador que lo ha conseguido. Y eso será tan difícil de superar. O sea, lo de Dupri no se habla, ¿eh? Es una barbaridad lo que ha conseguido el pibe, el danés. Mira Martínez. Aquí tenemos al español. ¿Cómo le gustan las peretas? Mira cómo se ríe el cabrón. Pero sale. Sit down, no. No sabía que lo había dicho, cabrón. ¿Cómo le gusta lo que le gusta? Vas a ser con Torsi, venga, va. Poder de Mouse, que llegó, por supuesto, a la fase final. Un Mouse, chicos, que es un contender. Bueno, ahí Supa rayado. Muy increíble. Ahí lo tenemos. Juega con Floppy, Que si viste el vídeo de Fizz, se está pitando Ultimate últimamente. Ultimate muy tope. Muy tope ese jugador. No le conocía. Y sorprendiendo, tío. Bueno, Flames. Contra Fizz, toma. ¡Qué clean, cabrón! No hay potencial. No hay potencial. ¡Qué cabrón! Hemos visto muchas cuchilladas, sobre todo G2, ¿eh? Los de G2 se pusieron las pilas. ¡Muy hermoso! ¿Cómo va, tú? Wow, Román. Los portugueses, lo dicho, muy bien, O sea, clasificarse por el winner y encima ganar en cuartos a FaZe, eso es una barbaridad, es un run de locos. Muy bien, Vistela, tío. Y Payne también sorprendiendo, tuvo partidos muy buenos. It's one back, ultimate with a second, and it's ultimate steps up for Liquid to get his team into it. Oh, what a round he's put together. Madre mía, tiene un láser el cabrón este, tú. Menudo ace. Tranquilísimo. Es un tipo de bravo. Ese Liquid Complexity fue loco.
Bueno, lo que fue loco fue la remontada. Se me olvida, tío, de Face. Comes out, it's not a fake, and as JKS stands out in the open, looking for his floor, he will stick the landing. Muy bien, JKS. Muy, muy bien. Qué guay que ya tenga equipo, tío. A ese partido fue una absoluta barbaridad. He's looking prime for the taking. Y ha visto. Real estate denied. What? Ahí tenemos, tío. Ahí tenemos, chicos. Y bueno. Muy bien, Muy bien, Soti. Me alegro mucho. Bueno, aquí, todos los equipos pasando. O sea, los de Mouse. Muy de rojo. La catedral muy de C2 también. Hostias. El público que iba a coger en ese partido. Nivel heavy. Green is not. Joder, como iba. A ver. Ah, bueno. ¿Qué cojones? Pero. ¿Pero que no es capaz de eso, cabrón? ¿Con una USP? ¿Se ha dado dos? No lo vi. Está volviendo, Está volviendo el niño. Uf. ¿Cómo joder algo? Los Wonderful, No se abre ni Dios. ¿What? Ah, bueno. Bueno, pero bueno. ¿Cómo no van a ganar el evento? Se van todos cargados, cabrón. Toma. Uy, le vio. Qué bueno Wonderful, tío. Mientras simple, en China con Kenny. Hostia, menudo spray de IM. Ok. Vale. ¡Ay, está de multidisfuego! ¡Oh, contra Face! Sí, tío, pero no sé si tiene 30 y no sé cuántos años, tío. Y se la peló. Yo creo que esta es una de las jugadas de su vida. Esta es una de las jugadas de su vida, tío. Fue una barbaridad. Fijaros, Rain descojonándose diciendo lo que nos acaba de hacer el cabrón este. ¡Qué locura! Apex quería el trofeo, Apex quería el trofeo. Y bueno, lo de la afición de... ¿Cómo se llama? Los Golden Hornets, ¿no? La afición de Vitality es una locura, tío. Hostia, JL. Qué bien, JL, tío. Menudo pedazo de clutch. Torsi muriéndose. Pero cómo lo vive el pibe, O sea, sabes que es un momento y quiere ganar absolutamente todo lo que pueda. Este también va volando. Este también va volando. Muy bueno, Torsi, tío. Joder, ¿qué le pasa a Víctor en el juego? Se la pela, Llega IM. Le da. Menudo partidazo fue ese Mirage. Tres timeouts, chavales. Tres overtimes. O sea, tres. De hecho, timeouts. Tres overtimes. Para mí, en ese mapa se ha decidido el partido. Qué locura. Two targets to find, and the first is divine. He's taken down Bit. Se le ha quedado una bala, One more required. Wonderful nervous. Up against the Woo. Up against the Woo. And he takes them. El MVP del evento. Ahí lo tenemos. Don Matier. Nah, Matier le tiene que hacer la ola y más. Just maybe Zywoo can come up clutch for vitality. And Zywoo strikes into it. He closes it. Es que Apex dice.
con este tío al fin del mundo. Vale, que lo ponga Apex, tío. Por mucho tiempo que pase, será criticado y bien. El pibe sigue y sigue y sigue y sigue, tío. Y chicos y chicas, Vitality merecidísimo campeón. Se lo merece. Lo han vuelto a hacer, son muy buenos. Y fue un auténtico partidazo. Y bueno, no sé si visteis a Apex. Sirviendo bebida en la copa, es un puto crack. Con esto, chicos y chicas, me despido como siempre, deseando que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado, y nos vemos en el próximo. Chao, chao.